Bueno, ella lo primero que nos enseñó fue que Jesús está en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, por amor a nosotros, que por eso Él se quedó ahí y que teníamos que visitarlo, teníamos que ofrecerle todo lo que podíamos ofrecer. Siendo aún muy pequeñas todavía, ella ya nos enseñaba una negación, por ejemplo, de algo que nos gusta para ofrecerle a Jesús. María Felicia de Jesús Sacramentado fue bautizada un 8 de febrero de 1928 en la Catedral Espíritu Santo de esta ciudad, donde también impartió la palabra de Dios a sus alumnos de catequesis. Al respecto, conversamos con María Manuela Barbúdez, quien fuera alumna de Chiquitunga. La recuerdo perfectamente, con su guardapolvo blanco y sus dos trencitas, que ella siempre vestía de blanco y decía que ella se vestía de blanco porque quería también exteriorizar, digamos, la pureza, la limpieza con que uno tenía que recibir a Jesús. Chiquitunga, quien en vida fuera María Felicia Gullari Echeverría, una religiosa contemplativa consagrada eternamente a Dios en el Orden del Carmen. Nació un 12 de enero de 1925 en el seno de una familia muy religiosa. Blanca Lila Gullari, ahijada de Chiquitunga, nos cuenta sobre sus vivencias. ¿Cómo fue para que Chiquitunga sea su madrina, doña Nina? Y me habré enamorado de ella. No puede ser de otra forma, porque yo le pedí a mis padres cuando entonces vivía todavía. Por eso que fue una etapa muy feliz de mi vida, porque mi papá murió cuando yo era muy criatura también. Y en esa época él vivía todavía. Y yo les pedí a mis padres por ella. Y ella aceptó ser mi madrina. Pero así la anécdota que a mí me quedó muy grabado, porque ya era mayorcita, es cuando ella se acercó un día a la casa de mi padre, donde también yo vivía con su papá, don Ramón. Y llegó, como le recibimos en la casa, como la madrina, con todas las fiestas que uno puede hacerle a Chiquitunga, porque ella vivía con la sonrisa en los labios. Ella llegó ese día a mi casa con su papá, se acercó a nosotros, le saludó a mamá, a mí, como siempre, con abrazos, bendiciones, como era ella. Y al final de la conversación así que tuvimos, me dice, ella me abraza y me dice, yo vengo a despedirme de vos y de tu familia, de tu mamá, porque era la mamá la que estaba conmigo, porque yo voy al Carmelo. En esta misma catedral, Chiquitunga recibió su primera comunión y posterior confirmación. En 1955 ingresó al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Asunción, donde en agosto de ese año vistió el hábito religioso ya con el nombre de María Felicia de Jesús Sacramentado. Y en ese sentido es un don, una bendición para toda la diócesis, porque ella nació en esta ciudad, creció, recibió los sacramentos, como decíamos. Entonces es un don, una bendición. Y por otro lado, nos llena de orgullo, de satisfacción, porque alguien que caminó nuestras calles, alguien que compartió el gozo, las alegrías, el sufrimiento, la angustia de los hombres, ahora llega a ser beatificada. Es alguien cercana a nosotros, una persona cercana y que nos dice, también tú puedes ser santa, porque ella misma decía, yo también quisiera llegar un día a ser santa. Entonces, esa frase nos motive a todos, que cada uno podamos decir también, yo algún día quisiera ser santo, santa.